¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y nuevamente bienvenidos a este espacio que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, a través de la Oficialía de Información Pública, lleva para ustedes. Clave Prevención. Este espacio en el que abordamos diversos temas con los cuales ayudamos a prevenir accidentes en la casa, en el hogar, en el trabajo, en varios espacios, precisamente llevando prevención y tips de prevención a toda la gente que nos sigue. De nueva cuenta, gracias por seguirnos en esta transmisión. Recuerden, compártanla con sus amigos, con sus vecinos, para así hacer que estos consejos que se dan aquí puedan llegar a más gente. Como saben ustedes, pues estamos en un periodo que, aunque la pandemia sigue y tenemos que seguir con los cuidados para hacerle frente, pues viene un periodo en el que las clases a distancia, las clases virtuales se suspenden precisamente por estas festividades de Semana Santa. Entonces, ojalá y todos conservemos precisamente estas medidas que se están tomando para evitar que se siga propagando el virus. Pero si alguno de ustedes, amigos, amigas, van a salir y van a utilizar su vehículo, es importante que revisen muchos puntos, porque precisamente la prevención en este tipo de cosas, en situaciones que parecen tan pequeñas pero que son tan importantes, pueden ayudar a prevenir accidentes. Así que pues sí, el tema de hoy es puntos de revisión en tu vehículo. Y precisamente, como ya es una tradición en Clave Prevención, salimos a las calles a preguntarles a ustedes qué saben y qué hacen respecto al tema. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que accedieron a participar con nosotros en este sondeo al que vamos a ir ahora. Zapopan, ¿prevenido? Dos, tres días por semana. Una vez a la semana, 15 días. Cada dos semanas. En este tiempo, diario. Es periódica, normalmente le hago su chequeo, su afinación cada 5.000 kilómetros. Llantas, aceite, frenos. El nivel del agua o anticongelante, el aceite, los frenos. ¿Y ya? El nivel de aceite, nivel de agua, frenos, niveles en las llantas. Prácticamente eso, así como periódicamente, cada dos semanas serían esos dos puntos. La batería, llantas y en general el motor. Los niveles de aceite, el agua y los frenos. No, gracias a Dios, no. ¿Como que se me haya descompuesto y haya chocado algo? No. ¿Por falla mecánica, no? Sí. Sí, de que se prenden los... el cableado por la batería y algo de eso, todo eso, de que hacen pues el accidente ahorita en estos tiempos también. No. No. Sí. 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 Sí, lo que es frenos, llantas, el aire que no está bajo, y mecánicamente, pues la suspensión, todo eso. Pues lo mismo, o sea, pero si ya se ve, pues si se manda a hacer algún servicio para que quede bien, pues. También ver cuánto tiempo lleva sin hacerle el servicio preventivo. Y pues obviamente antes de salir a carretera, también los niveles de agua, aceite y la presión en las llantas. Sí, bastante. Llantas, suspensión y motor. Y cuando voy a salir fuera, siempre mando el automóvil antes de salir, que me lo chequen de manera general para no tener algún percance o, ¿cómo le llaman?, un contratiempo. Y también por seguridad, porque como tengo familia, normalmente viajo con mis hijas, y también por seguridad.
Nuevamente, muchas, muchas gracias a las personas que accedieron a participar con nosotros en este sondeo, el cual nos ayuda a ver qué es lo que vamos a abordar con ustedes en este espacio, en el que precisamente llevamos esta información que esperamos les sea útil y que la compartan también a través de sus distintas redes sociales. Pues bien, para entrar a este tema, vamos a dar la bienvenida al oficial Jesús Torres Solís, que pertenece a la Dirección de Logística y está adscrito al área de mantenimiento vehicular. Jesús, muchas, muchas gracias por venir y por acompañarnos. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias, Jesús. Amigos, amigas, durante este programa vamos a ir revisando algunos puntos del vehículo que es importante que ustedes lo revisen. Cabe resaltar también que pues hay que ir con personal especializado que ha determinado tiempo para las verificaciones y afinaciones que ya se tienen que hacer, ¿no, Chuy? Correcto, sí, llevar periódicamente tu vehículo. Hay gente que tiene su récord personal de en su laptop, su celular, para llevar ese tipo de afinaciones periódicamente. Hay gente que lo afina 2 veces al año. El vehículo, hay veces que a los 10.000 kilómetros le están dando su afinación y es importante tener el mantenimiento preventivo. Sí, precisamente en ese sentido, Jesús, si viene de agencia, no, si fue un carro nuevo, que felicidades a quien adquiere un carro nuevo, porque la verdad es que es bastante gratificante, pues en la agencia te dice, ¿no? Cada 5, 10.000 kilómetros o pues cada determinado tiempo. Pero si yo tengo un carro que es seminuevo, o que ya me lo pasó un familiar, ¿cada cuándo se revisa o se tiene que revisar? ¿Cuál es la recomendación? Primeramente, la recomendación es cuando tú adquieres un vehículo de 10, 15 años atrás, ¿verdad? Entonces hay que no escatimar, hay que quitar ver las correas, la banda del tiempo, aunque el vendedor te haya dicho que se les acaba de cambiar, pues no confiar, hay que revisar todo eso. Ver la fecha de tu batería del acumulador, en un costado tiene la fecha, mes y año. Okay. Tú sabes que una batería, por muy buena marca, son 48 meses. ¿Cuatro años? De garantía, 4 años, en un vehículo de uso particular. Claro. ¿Verdad? Entonces, si un vehículo ya lo adquieres y su batería ya dice que tiene 3 años y medio, 4, no te arriesgues, hay que cambiarla. Muchas cosas, muchos detalles hay que ver en un vehículo usado, ¿verdad? Y su revisión normalmente es semanal, ¿sí? Eso de los niveles y porque pues ya no es un vehículo reciente, hay que estarle checando su aceite, líquido de frenos, anticongelante, mínimo una vez a la semana. Bien, bien. ¿Te parece, Jesús, Chuy, si vamos viendo precisamente, tenemos aquí una de las unidades precisamente que se utilizan en el servicio de emergencias y con la cual vamos a ir ilustrando un poco precisamente estos puntos de revisión que se tienen que hacer en los vehículos? Entonces, ¿gusta si pasamos, sí, adelante, Jesús, para ir revisando precisamente el vehículo? Recuerden, amigos, amigas, es importante que conozcan su vehículo, que sepan en donde precisamente se tiene que abrir el capó, dónde está la palanca de seguridad, porque no es nada más moverle aquí ya, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, una vez ya abierto la palanca de nuestro cofre, ya lo tenemos previamente abierto, ilustramos. Lo primero que vamos a hacer aquí es checar nuestros niveles adecuados de nuestro vehículo, máxime si vamos a salir a carretera o a algún lugar, ¿verdad? Aquí tenemos, en principio de cuentas, la bayoneta. Esta bayoneta nos indica el nivel de aceite de motor, ¿sí? Esta bayoneta está señalizada en todos los vehículos, claro, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos una bayoneta con 2 marcas, mínima y máxima, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestro vehículo en el mínimo, ¿sí? Nos indica que tenemos que agregar 1 litro de aceite, ¿sí? De mínimo a máximo, en este rango tenemos faltante 1 litro, ¿sí? En este caso, vamos a checar cómo andamos con este vehículo. O sea, se saca la bayoneta, se limpia para ver cómo entra y cómo sale, ¿verdad? Cómo queda correcto la marca de aceite. Esto es importante, que el vehículo, obviamente, tenga una medida. ¿Sí? Aquí no lo marco. Ah, ok. Sí, lo marco arriba. Ah, ok, ok. Entonces, sí, en el caso de este vehículo, habría que ponerle un poco más aceite, ¿verdad? Porque no, en este caso estamos bien. Aquí perfecto. Marco, limpiantes, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo ideal es que trabaje
en el rango medio del mínimo al máximo, ¿sí? Ok, no sobrecargar de aceite. No sobrecargarlo, que... ni tampoco tenerlo a nivel muy bajo. Ah, ok, ¿verdad? Bien. También tenemos nuestro depósito de líquido de frenos. Aquí tenemos nuestra marca, Daniel, nuestra marca de máximo y mínimo, ¿sí? Ahorita estamos adecuados. Este es muy importante, este líquido en condiciones normales nunca debe de bajar. Si nosotros lo vemos que de un día para otro bajó, alerta, ahí tenemos alguna fuga en nuestra línea, en cualquier punto de nuestra línea de frenos. Okay. Sí, y importante eso, ¿verdad? Porque sí. Muchas veces se refieren los accidentes que me quedé sin frenos, ¿no? Es correcto. El clásico me quedé sin frenos, entonces punto muy importante, ¿no? De checar. Este nivel baja paulatinamente de acuerdo al desgaste de las pastillas de frenos, ¿sí? Okay. De acuerdo a cómo se va desgastando el gruesor de lo que es la pastilla de los frenos, nuestro líquido va bajando, pero sí es paulatinamente, no es de la noche a la mañana. Entonces, si baja de la noche a la mañana, si por ejemplo hago el hábito de revisar mi vehículo cada sábado, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo reviso el sábado y el domingo está muy abajo... Alerta, ¿verdad? Cuidado. Sí, de hecho, es probable que tengamos una fuga, existe una fuga de líquido de frenos en alguna de nuestras mangueras, ¿verdad? Y eso es muy importante, corregir de inmediato la falla. Obviamente llevársela al técnico, claro. No manipular nosotros, ¿verdad? Bien. Muy bien. Comentabas, Jesús, digo, ahorita que estamos aquí muy cerca de la batería, ¿no? Ajá. ¿Cómo tienen que estar las terminales? Y nos mencionabas las fechas también. Sí. Mire, por ejemplo aquí, Daniel, las terminales están libres de sulfato. Cuando nosotros tenemos ya una batería sudada, una batería que nos empieza a crear sarro en cualquiera de las dos terminales, es ya indicio de checarla, verificar su fecha, verificar estas terminales siempre deben de estar bien apretadas. Hay gente que se acaba la vida útil de lo que es la terminal, lo que es la prensa de la terminal, y no la cambian, la siguen usando y hace falsos contactos. Te provoca, aparte de calentamiento, pues te provoca averías en el sistema eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un número y entre paréntesis tenemos el siguiente, ¿sí le alcanzas a leer, Daniel? Ajá, sí, sí se alcanza. Jorge nos está ayudando ahí a que se vea precisamente el número. ¿Sí? Esos números nos decías, Jesús, ¿qué significan? Significa mes y año. Ok. Mes y año. En este caso sería agosto de 2019. Es correcto. Estamos ya, en este año precisamente se cumplen 2 años de esta batería, ¿no? Es correcto. Que mencionabas que la vida útil en general, en promedio, es de 48 meses, ¿no? Entonces, en carros civiles particulares sí estamos manejando ese rango. Aquí es muy diferente. Aquí una batería nos dura el año, muy apenas. Ah, ok. Sí, tenemos exceso de luces, como ves. Claro, tenemos muchas los cosas códigos y es y todo, una emergencia, ¿verdad? Entonces al año aquí nosotros solicitamos el cambio, esté fallando o no, ¿verdad? Por medida preventiva precisamente, claro, ¿no? Claro. Ah, ok, excelente. Y si falla antes, pues antes. Sin cambiarla antes, excelente, Jesús. Bueno, ¿verdad? ¿Qué más hay que checar? Bueno, seguimos con los puntos de nivel. Aquí también tenemos nuestro líquido para echarle, no necesariamente hay que echarle agua, también hay que buscar la manera de que sea, son para los limpiaparabrisas. Ah, ¿sí? Bien. Hay líquidos especiales, ya base de alcohol, para que vaporice poco más y sea mucho mejor el rendimiento. Ah, ¿verdad? Perfecto. Y en este caso, ¿cómo? ¿En el de este, cómo? En este caso, tenemos también máximo y mínimo, pero no es tan riguroso la importancia si lo llenas a tope, como en otros. Sí, ¿verdad? Porque al final... Digo, si mantienes aseado tu vehículo, si lo lavas seguido, pues no necesitas este líquido, ¿no? Es correcto. Excepto que hay alguna situación que no se pueda controlar, ¿no? Pero finalmente, amigos, amigas, también es importante mantener el vehículo limpio, estarlo lavando cada semana, cada determinado tiempo o más, si estuviste en unas condiciones que pues se ensució, ¿no? Porque eso también te resta visibilidad. Es correcto. Puede haber polvo o otras sustancias en el vehículo que también pueden disminuir su rendimiento, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos el depósito del anticongelante, ¿sí? Entonces aquí sí es importante, aquí tenemos la bayoneta que nos indica también los niveles adecuados. Ahí se le alcanzas a leer, Daniel. También tenemos aquí
mínimo y máximo, alcanzan a percibir. Vamos, Jorge nos está precisamente ayudando con esto. Entonces, y este también, al igual que las otras bayonetas, se saca, se tiene que limpiar y volver a checar. Bien. Este es anticongelante, ¿sí? Ok, en el caso vamos a pedirle a Jorge que nos ayude. Se ve la marca, ¿verdad? De este lado que llegó. Bueno, no se alcanza a ver en la cámara, se alcanza un poco a apreciar. La marca se ve aquí, el líquido precisamente, que está en el depósito, que alcanza una marca más allá del mínimo y entre el mínimo y el máximo precisamente, ¿no? Así es. De igual manera, como habíamos comentado en el líquido de frenos, también estos niveles son normalmente no es muy común que baje de repente, ¿eh? Okay. Entonces hay que estarlos inspeccionando semanalmente en su vehículo. Oye, Jesús, una pregunta. Aquí vimos que sale una bayoneta. Ajá. Hay otros vehículos que no tienen bayoneta, ¿verdad? Que el contenedor tiene un indicador. Es correcto. Tiene su nivel, su marca de máximo y su marca de mínimo. Es enteramente igual. Ok. ¿Verdad? Sí. Precisamente, amigos, amigas, revisen su vehículo. Mientras más conozcamos el vehículo, claro, Jesús, va a ser más fácil checarlo, ¿no? Va a ser más fácil saber cuando está fallando, si trae algún sonido raro, precisamente, si se calienta. Hay que estar muy, muy atentos, amigos, amigas, de esos indicadores que están ahí en el vehículo y que precisamente sirven para esto. Pues muy bien, Jesús, pues continuamos. ¿Qué más hay que revisarle? Es importante, todo lo que ya ahorita vimos, inspeccionamos, es con el motor apagado. Lógico, ¿verdad? Con el motor apagado. Tenemos esta otra bayoneta, porque tenemos este vehículo que es transmisión automática. Ah, ok. Sí, Daniel. Entonces, esta bayoneta es la única que se va a medir con el motor encendido. Bien. ¿Sí? Igual manera, tenemos nuestro mínimo y nuestro máximo. Este es aceite ATF o de transmisión automática, ¿verdad? Bien. Aquí hay dos maneras de checar. Te la indica la misma bayoneta. En este caso, te está indicando que el vehículo prendido debe estar en neutral. Ah, ok. Otros vienen en parking, ¿sí? Esto es muy importante. Aquí te indica la bayoneta. No sé si alcancemos a apreciarlo. Por aquí debe de decir neutral. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, en este caso es neutral. En otros vehículos es en parking. Este es el como te comento, el único nivel que debes de checarlo con el motor encendido. Sí, exacto. Amigos, amigas, en este caso, ahorita este vehículo lo tenemos apagado precisamente para cuestiones de revisar todo esto, pero importante. Y también siempre tener medidas de precaución, o sea, aunque ahorita estemos hablando precisamente de todos estos puntos que se checan, tener cuidado, ¿no? Claro. Si el motor está encendido, si está en velocidad, tener siempre el freno de mano puesto, ¿no? Precisamente para evitar accidentes que desafortunadamente ya han sucedido en otras partes, ¿no? Que revisan con el carro encendido, que se paran y no se tienen estas medidas de precaución, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ok, muy bien, Jesús. Entonces, solo este, en el caso de los carros automáticos. Sí. Con los vehículos automáticos, es un vehículo estándar. Transmisión estándar, nada más tenemos lo que ya mencionamos. Perfecto. Los niveles que ya mencionamos. Dirección hidráulica, en este caso el que tenga esa dirección. En este caso es dirección asistida aquí, por eso no tenemos el depósito, ¿verdad? Bien. Aquí eso es parte. Ok. ¿Qué más tenemos que revisar? Bueno, si vamos a salir a carretera es muy importante nuestra iluminación. Perfecto. Nuestras luces. Luces de emergencia. Luces principales y todo lo que conlleva lo que es ya el sistema eléctrico. Sí, exacto. Sí. Ahí, Jesús, muy importante, amigos y amigas, hay diversas luces que tienen todos los vehículos, ¿no? Los que se llaman los cuartos, altas, bajas. Es correcto. Intermitentes, direccionales. Todo eso, amigos, amigas, antes de salir, revisar que prenda, ¿no? Que estén al 100% precisamente. Así es. Además de las luces traseras, ¿verdad? Lo que le llaman el stop, la reversa, todas estas luces, amigos, amigas, que nunca es demasiadas medidas para prevenir precisamente accidentes. Bien, Jesús, hay otra parte que es muy importante también, que tiene que ver con los neumáticos. Sí, también nosotros tenemos la idea de usar los neumáticos, no le hace que estén gastados. Entonces aquí no. Aquí el neumático, de hecho, te
a simple vista tú ves cuál llanta está ya para salir a carretera y cuál no, ¿sí? Okay. Es muy importante tener tus 4 llantas, 5, porque hay que contar la refacción también. Exacto, ¿sí? Exacto. Que la refacción también tenga tu presión adecuada de aire y esté en su lugar adecuado para cuando se requiera. Okay. ¿Sí? Es bien importante, mira, mucha gente dice, bueno, yo traigo llantas más o menos. Más o menos. Pero no. Una llanta lisa, Daniel, una llanta lisa, por ejemplo, en carretera, aunque traigas el vehículo con frenos al 100%, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si tú frenas, el vehículo va a frenar, la llanta se va a tender a parar, pero no se va a detener, que es muy diferente. Está frenando porque tú traes buenos frenos, pero si traes las llantas lisas, se va a desplazar tu vehículo. ¿Esto por qué pasa? O porque sea, no tiene agarre. Exacto. No, ¿no? No tiene la huella que debe de tener una llanta adecuada para salir a carretera. Entonces ahí estamos echando a perder todo lo que tengamos en nuestro vehículo, todo adecuado, si no tenemos unas llantas adecuadas. Que, mecánicamente puede estar bien, pero si no tiene una huella adecuada, una altura de la huella adecuada, así es. Pues es como si no trajeras frenos. Es correcto. Finalmente, ¿no? Así te es. Vas a poder resbalar. Ok, y más allá del diseño de las huellas, pues tienen una función, que es esta que nos explicabas. Claro. Precisamente. Sí, oye, agarre. Jesús, ¿cómo se checa cuando ya una huella está desgastada? Digo, porque evidentemente, amigos, amigas, nunca una llanta tiene que estar totalmente lisa. No, o sea, una llanta totalmente claro. lisa es porque es muy probable que puedan tener un accidente aparte con esa llanta. Aparte, Daniel, de la inspección visual, pues uno sabe, mira, esta llanta ya no está adecuada. Pero también tenemos una medición en unas llantas, no sé si aquí todavía se pueda ver. Hay veces que tenemos una marca en un vehículo en donde te indica, aquí en este caso, no la tenemos visible, pero bueno. El chiste es de que tienes una marca en donde borrándose esa marquita, ¿sí? Es ideal para que ya esta llanta se cambie, ¿sí? Okay. Es que cuando se borra esta marquita es porque ya el piso ya no es adecuado para la carretera. Así es. Incluso para la ciudad, ¿no? Por sí. Muchas veces estas situaciones que desafortunadamente pasan, en la que tienes que frenar de manera repentina, pues, claro. Pues el vehículo no va a frenar porque no hay un agarre en los neumáticos. De ¿no? hecho, las personas conocen su vehículo, Daniel. Por ejemplo, mira, unas llantas nuevas en un vehículo particular que nada más lo utilizas localmente en tu trabajo y de sin vueltas, estamos hablando de una vida útil de 4 años. 4 años. Aproximadamente. Según, aproximadamente. ¿No? Estamos hablando de trabajo a tu casa y localmente. 4 o 5 años. Entonces ahí es donde también debes de conocer tu vehículo. Tu vehículo, ¿verdad? ¿Verdad? Que es muy, muy importante. Algo también importante, Daniel, los cepillos limpiabrisas. Okay. Los cepillos limpiabrisas. ¿Por qué? Porque aunque a veces no es tiempo de lluvias, nosotros tenemos que tener bien nuestros cepillos, el hule, no nomás necesariamente que trabajen, sino el hule que limpie. Ah, ¿sí? Okay. Porque también es importante, vamos en carretera y por ahí hay algo de visibilidad, entonces queremos limpiar y resulta que no trabaja. No limpia, ¿no? O sea, entonces, simplemente se raya el vidrio porque el hule ya no sirve. Es correcto, ¿no? Entonces todo eso tenemos que prevenir antes de salir a lo que es carretera, pues, ¿verdad? ¿Sí? Excelente. Excelente, ok, Jesús, pues muy, muy bien, amigos, amigas, compartan esta información que es importante y de verdad, les puede salvar la vida, ¿no? Sí, en claro. en una emergencia teniendo todo esto al 100%. Muy bien, Jesús, si te parece, vamos a saludar a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de esta transmisión de Facebook y en la cual les agradecemos que sigan con nosotros. Le mandamos saludos precisamente, bueno, María Lupis, que está viendo este programa, a Arturo Campos Flores, buenas tardes, saludos desde Preparatoria 19. Saludos a Arturo Campos, saludos a Erzaín de la Cruz, que está siguiendo este programa, Jaime Espadas, que está también viendo este programa, Martín Torres, Martín Torres desde Protección Civil y Bomberos de Amatitán, Jalisco, saludos también ahí. También saludos a William Rievelin, que está siguiendo este programa. Pues muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo este programa. Les invitamos a compartirlo a través de sus redes sociales
y no solamente este programa, sino toda la información que estamos llevando a ustedes a través de nuestras cuentas oficiales, tanto de Facebook, Twitter e Instagram, en la que estamos precisamente compartiendo información, no solo de este tema, sino también de otros temas que continúan al pendiente de nuestra campaña Que No Se Prenda, precisamente en este tiempo que tiene los incendios forestales están muy, muy presentes. Entonces, bueno, Jesús, si gustas, vamos a ir precisamente ya a la parte final de este programa y también con una sección que ya se ha hecho tradición en Clave de Prevención, que tiene que ver precisamente con las claves del día. Sí, exactamente. Mira, como había dicho Daniel, tenemos 5 puntos muy importantes para nuestro vehículo. La primera, por ejemplo, periódicamente llevar nuestro vehículo a revisión, obviamente con un técnico, ¿sí? Periódicamente, no necesariamente cuando esté con una avería presente. Segundo, tener un récord. Es muy importante que en tu casa lleves un récord, por más sencillo que sea, simple y sencillamente. Lo afiné hace 6 meses, le toca su afinación, su cambicito de bujía, su filtro. Hay gente que lo hace y qué bueno. Hay gente que no le quiere meter mano a su vehículo y se quita de esos asuntos y se lo lleva al técnico. Bien, importante también, tercero, traer herramienta adecuada siempre. Lo básico puede ser un par de desarmadores, 2 llaves, Lo más común, llave de media, llave 7-16, desarmador de cruz, desarmador plano, unas pinzas mecánicas y unas pinzas eléctricas, un pedacito de cable y tu cinta aislante. Eso es lo básico, ¿sí? Eso ampliamente te cabe en lo que es la guantera de tu vehículo. Hay gente que también ya se arma con su cajita de dados, hasta una matraquita y es también mejor. Otro de los puntos es asegurar tu vehículo. Asegurar tu vehículo. Mucha gente lo ve como un gasto. No hay que tener esa idea. El vehículo, ¿sí?, es parte ya de tu vida cotidiana, ¿sí? Hay que tener asegurado tu vehículo para... Es una inversión, ¿sí? Es mejor tenerlo y no ocuparlo. A ocuparlo y no tenerlo, ¿verdad? Bien, muy bien. Excelente, excelente, Jesús. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Uh-huh. Recordar, amigos, amigas, también, siempre traer tu herramienta de emergencia, gato, cruz, palanca, además de tus triángulos de seguridad. Por si te necesitas parar por alguna avería, tengas señalizado al menos metros atrás para evitar alguna colisión con otro vehículo, ¿no? Siempre eso es importante, traer la herramienta de emergencia. Pues bueno, con esto estamos cerrando el programa del día de hoy. Nuevamente agradecemos a Jesús por habernos acompañado. Gracias. En este programa, y a la Dirección de Logística por habernos apoyado con el personal para precisamente esta transmisión. Amigos, amigas, mi nombre es José Daniel de Anda Guardado. Me despido de ustedes nuevamente recordándoles que la clave para prevenir accidentes y también para evitar accidentes y también para tener al 100% nuestro vehículo es la prevención. Clave prevención es tener un plan para actuar en una emergencia. Saber identificar riesgos. Actuar correctamente y ayudar si hay un desastre. Eliminar condiciones peligrosas. Cuidar tus bienes y a tu comunidad. Clave prevención es protegerte tú y a tu familia. Conéctate con nuestros especialistas a través de Facebook Live. Todos los martes, 13 horas, en la página de Protección Civil y Bomberos Zapopan. Recuerda, la clave para salvar vidas es la prevención.